extraño ver por nuestras calles riobambeñas niños desamparados y palpar el dolor de los más necesitados. Diríamos, son parte de los que no tienen, para excusar el alma que ya no tiene tiempo de preocuparse por otros. ¿Quién haría un paréntesis en su agitada vida para voltear a ver a estos seres? Mercedes de Jesús Molina lo hizo. La Casa Madre, como la conocemos, abre sus puertas para emprender un fascinante viaje y conocerla. La Rosa del Guayas, fundadora de las Marianitas, un ejemplo de amor y entrega hacia los más necesitados. Mercedes Molina nació en su hacienda en Baba en 1828. A los 12 años pierde a su padre y la familia decide trasladarse a Guayaquil. A los 15 años fallece su madre, motivo por el cual regresa a su hacienda para ocuparse de su heredad, pero retornaría nuevamente a Guayaquil después de 5 años. Con 20 años de edad, sueña con el matrimonio e hijos, pero decide renunciar a ellos al sentir el llamado divino. Se despoja de todo lo que posee, hacienda y casa en Guayaquil, trajes y demás bienes. El producto de la venta lo entrega en su totalidad a los pobres, a quienes también enseña a leer y escribir, a trabajar en la costura y en otros oficios útiles. Mercedes se desliga de los amores terrenales y se entrega con toda vehemencia al amor divino para celebrar místicos desposorios con su amado y celestial esposo. Su vida toma otro rumbo a partir de una visión en la que admira un campo pletórico de rosas, del que sobresale una mayor, entendiendo a esta como su alma y a las demás como aquellas personas que salvará con la creación de un gran instituto religioso. De la mano de los jesuitas, se convierte en la primera mujer misionera,
se traslada a Gualaquiza y Maynas a trabajar en la etnia Shuar hacia 1870, cuando contaba con 40 años de edad, afrontando muchas peripecias por senderos vírgenes y enmarañados. Aquí la esperaba el padre García, su director, y dos religiosos más. Ante la necesidad, convierte su morada en un hospital y, despreciando el peligro de las pestes, atendía y curaba. Posteriormente, va a Cuenca, donde dirige una escuela para niños pobres y un asilo para niñas huérfanas, acompañada por su fiel amiga Mercedes Cepeda. Permaneció allí por 3 años. Ante el requerimiento de una persona que maneje un instituto para mujeres en Riobamba, el prelado diocesano Monseñor José Ignacio Ordóñez Lazo, por mediación de uno de los directores espirituales de Mercedes, la trae. El 14 de abril de 1873 se funda la congregación, contando con la donación de propiedades de la señora Agustina Valdivieso y el apoyo económico del gobierno de García Moreno, cuyo asesinato las dejó en muy mala situación, de la que salieron en base al esfuerzo propio, haciendo pan, lavando, planchando y fabricando telas y zapatos. Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, quien falleció en 1645 y reclamó el derecho para continuar su obra. Mercedes practicaría también la penitencia sangrienta, don dado por Dios a sus escogidas. Roma, luego de un estricto proceso canónigo ante el sorprendente hecho ocurrido en la ciudad de Riobamba, cuando en la noche del 10 al 11 de marzo de 1965, la niña Zoila Elena Cáceres Larrea, de 3 años de edad, ingirió accidentalmente 2 gramos de veneno fluoracetato de sodio que se hallaba en pedazos de queso, suficiente para matar a 3 personas. Volvió a la vida a las 24 horas de haber fallecido. Gracias al contacto milagroso de una reliquia de la madre Mercedes Molina.
primero de febrero de 1985, durante la visita del Santo Padre Juan Pablo II a Guayaquil, se entrega el decreto de su beatificación. Mercedes murió tranquila. El padre Clan Redentorista, quien le entregó los santos óleos, le preguntó: ¿Qué piensa, madre, de la congregación? Creo, padre, que Dios la extenderá mucho, porque era muy grande el rosal que el Señor me enseñó. Yo pienso lo contrario. La nación está envuelta en trastornos sociales y hay muy pocas vocaciones. En este estado de cosas, parece que todo se presenta en contra. Todo cambiará, padre. Habrá después muchas vocaciones.